Yo, hoy, ¿qué día es aquí? 17 de febrero. Ahí lo veis, ¿verdad? Sí. Hoy, 17 de febrero, he decidido que este journal, este February journal, va a ser un blog. Si visteis el journal de enero, ya sabréis que, pues eso, como que al principio decía, no quiero ceñirme a un formato en concreto. En enero me apetecía hablar en formato voz en off y en febrero me apetece hacer un blog de mi mes. Lo que pasa es que lo he pensado un poco tarde, entonces hasta ahora no me he puesto a hablar. Así que vamos a ello. ¿Qué está siendo febrero para mí? Febrero está siendo un mes increíble. Es que después de la cuarentena de estudio que tuvimos en diciembre y enero, febrero me está pareciendo una maravilla. Me siento libre. Todo esfuerzo tiene su recompensa y febrero siento como que me está devolviendo todo mi esfuerzo en forma de momentos de disfrutar, de pasarlo bien, de ser feliz y de compartir. Y básicamente en eso está consistiendo mi febrero. Ya os dije que pues estoy manteniendo el yoga, estoy empezando. Todavía estoy muy en introducción porque pues he pasado mucho tiempo fuera de casa y ha habido días en los que he dicho no hago nada y otros en los que he dicho yo hago 10 minutos. Pero bueno, ay, no tengo batería en la cámara. Bueno, rapidito. Estoy pasando mucho tiempo fuera de casa. El tiempo que paso en casa lo disfruto un montón porque me lo dedico a mí misma. Esto es algo que me hace muy feliz, como compaginar mi vida social con mi vida personal, de dedicarme tiempo de verdad. Pues sí, a partir de ahora sí que tendré que reincorporar un poco mi rutina de estudiar y tal, pero bueno, poco a poco sé que voy a poder seguir manteniendo las tres partes de mi vida, entonces estoy como muy feliz por esa parte. También vinieron a visitarnos nuestras amigas de Bilbo, con las que hemos estudiado toda la vida, bueno, toda la vida, en toda la universidad, y este año pues ha sido un gran cambio porque, o sea, de nuestro grupo hemos vuelto dos. A mí todo el año estoy súper contenta, con la gente estoy súper a gusto, súper feliz, pero es verdad que pues echo de menos a mis amigas de allí, a mis amigos de allí y todo, y pues que hayan venido a vernos algunas de ellas. A las dos pues nos ha hecho súper felices, la verdad, y es que ese día nos lo pasamos genial. Les llevamos a la parte vieja y justo por la calle había gente bailando euskaldanza, en plan con lo de Artzaia, que de Ñudeak, creo que se llama, o algo así. Yo hacía euskaldanza de pequeña, entonces se me partía el corazoncito. Pero bueno, les llevamos eso, de pinchos por la parte vieja. Después fuimos a comer a Cristina Oria, que lo abrieron aquí en Donosti como en septiembre o algo así, y todavía no habíamos ido. Después les llevamos hasta el Pene de los Vientos. Por supuesto, por el camino hicimos un parón en la Concha para que se hicieran sus fotos en lo preciosa que es la Concha. Y no sé, es que nos lo pasamos súper bien. Fue un día genial. Después he tenido más momentos de los que os digo, de compartir cafés con mis personas favoritas, de pasar muchísimo tiempo con mis abuelos, que pues eso, en diciembre y enero no pasé tanto tiempo, bueno, Navidad sí, evidentemente, pero el resto de tiempo como que no. Y bueno, lo echaba un montón de menos. Ya os dije que es una de las cosas que más agradezco de haber vuelto a casa. Es que ojalá fuera hace una semana, porque hace una semana estábamos en Roma. En plan, el jueves pasado nos fuimos a Roma y días enteros estuvimos viernes, sábado, domingo y lunes, y volvimos el martes, y es que ha sido una experiencia tan increíble. O sea, nos hemos ido de viaje solas, mi madre y yo. El sueño de mi madre de toda la vida ha sido ir a Roma, y por H o por B pues todavía no habíamos ido, y pues en Navidad decidí regalárselo. Bueno, es que tengo el vídeo y es que fue increíble la reacción, o sea, las dos llorando de la emoción. El viaje ha sido espectacular, es que ha superado, os juro que ha superado, mira que nunca digo juro, pero es que ha superado como todas nuestras expectativas, tanto Roma como nosotras mismas, cómo nos hemos organizado, lo bien que hemos estado. O sea, es que ha sido increíble, lo bien que hemos comido, qué rica está la pasta de Italia, y la pizza y todo, y el helado y todo, es que yo he flipado. Y además desconecté un montón del móvil porque decidí como subir toda la vuelta, entonces estuve como súper desconectada, en plan, no pensaba en nada de redes sociales ni nada, simplemente sacaba fotos a lo que me gustaba y decía, bueno,
Después ya decidiré lo que subir y lo que no, ¿no? Y lo que quiero guardar de recuerdo en Instagram y lo que no. Pero ahora como que quiero disfrutar del viaje y eso fue, de las mejores decisiones de mi vida. Y esta semana de vuelta a la rutina pues ha sido un poco... plof. He ido ya a todas las clases desde que he vuelto. Pues de 8 a 9 a clase, que se me ha hecho bolísima. Me atrevo a las 6 de la mañana para levantarme a las 6 de la mañana, pero bueno... Bien, nos vamos acostumbrando, es lo que toca. Y hoy hemos pisado la biblioteca por primera vez, en plan... Y pues después de la clase hemos ido a tomar un café. Se me ha acabado la batería, pero bueno, no pasa nada, lo terminamos así porque es muy rapidito. Hemos subido a la biblioteca como una hora, hora y media. Y ha sido como... en plan, no puedo volver a estar aquí sentada. Pero bueno, lo estoy asumiendo, ¿vale? Nos vamos a ayudar mutuamente a volver a la rutina, ¿vale? Para el final del journal ya tendré más incorporada mi rutina porque ya la semana que viene sí que quiero... de verdad tomármelo en serio un poquito porque me estoy pasando yo, esto no puede ser. Y ahora me voy a la calle que he quedado y son carnavales, en plan mañana nos disfrazamos, pero bueno, os hablo mañana de eso porque sí. I'll trade my pillow for your company. You know I'd find a window of opportunity to paint a rainbow of silk and call it serendipity. You can drop my motorcycle and all will be forgiven. It's a celebration, so I lift you off the ground. Not only me falling, this time around. As the ocean glows like we're in a movie. You got so much sand on your body. My hands are soft. Look in your eyes, we had the same gig in life. Now I know too much has been said. I take myself on adventure instead to build a new way of life. Vamos de roperas. Esta es mi guitarra. El resto es ropa de casa, un top de fiesta de hace no sé cuántos años, que lo más guay es la espalda, que es así. Después, mi cosa favorita, los pantalones que llevo, que eran de mi ama. Y mirad, es que son súper guays. Bueno, que son así como con bolsillos. Después me he añadido esta cadena aquí, un collar de mi madre de antes y unos pendientes míos. Nos vamos. Las gafas no sé para qué las llevo, pero bueno, por si acaso, chicas, nunca se sabe. Y ahora me pondré un jersey o una térmica o algo para no pasar frío. Thank you.
he tenido clase, prácticas, entonces estoy ya un poco... Bueno, son las 5 de la tarde, pero vamos, que se me ha pasado el día volando, pero no venimos a hablar de eso. Mi finde ha sido guay, la verdad. El sábado nos disfrazamos de rockeras, en contra de mi voluntad, porque la verdad que yo no hubiera ido de rockera. Pero bueno, mis amigas querían ir de rockeras y un voto contra 8, pues... era difícil ganarlo, la verdad. Así que fuimos de rockeras. No sé si en vuestras ciudades también, sé que en algunas sí, pero sé que nos hacen todas. Entonces, bueno, aquí es súper típico las comparsas de carnavales. En plan, salir en comparsas de carnavales bailando. Rollo, empiezas a ensayar como en septiembre y estás pues de carnavales ensayando todos los fines de semana. Yo he salido durante muchísimos años, evidentemente, porque a mí me encanta bailar, por si no lo sabíais. Pero con el tiempo, pues ya no bailo. Quiero retomarlo. Quiero hacer demasiadas cosas, ¿vale? Y no me di cuenta de que no tengo tiempo para todo. Bueno, total, yo he salido bailando en comparsas desde cuarto de primaria hasta cuarto de la ESO. 7 años bailando. Lo dejé a base de lágrimas. O sea, de hecho, todavía cuando lo veo me duele como no estar ahí porque lo vivía al máximo. Las comparsas se curran mucho. El rollo de los trajes y tal, es que son un currazo todos. Me han encantado las comparsas este año, la verdad. Y bueno, nada, vengo a enseñaros este pactito que me llegó hace unos días. La chica pues no me ha pedido que os lo enseñe ni nada, pero yo lo voy a hacer. Por Instagram ya os habré subido alguna historia, así que igual lo habéis visto. Pero bueno, me han enviado 2 collares que ahora mismo se han convertido en mis 2 collares favoritos, junto con los 2 que llevo puestos, que son el de Libra y el de Laje. Estos los llevo siempre, pero bueno, y ahora voy a hacer un poco change para ponerme estos 2, porque bueno, venían los 2 en un pactito así, ¿vale? Y dentro, con su marca de agua, así, de la luna, tenéis el QR y la cuenta de Insta, por si queréis echar un vistazo, porque es que la chica es buenísima y tiene cosas preciosas. Y con una pegatina de una luna, es que es un detalle, hacer estas cosas me ganan, la verdad. Los 2 collares son estos 2. Que es que son una maravilla. A ver, este empezaré diciendo que ya lo tiene medio país, ¿vale? Pero yo también quería tenerlo porque es que es precioso. Una luna y un sol. Es que llevo buscándolo tanto tiempo. Este sabía que me lo iba a mandar porque es que el que yo elegí. Pero después me ha mandado este de sorpresa, que es que también es precioso. Una luna así como más grandecita. Es que me encantan los 2. Incluso los 2 juntos, o yo este más corto y este más largo, es que tienen que quedar... también, este vlog es en plan así de charlita, pero me apetece y la verdad tengo como muchas cosas que contaros. El próximo día, yo creo, hablaremos de libros. Hoy me rizaba el pelo, bueno, en carnavales me lo rizé, pero hacía muchísimo tiempo que no me lo rizaba. By the way, no sé si dejármelo largo otra vez, si mantenerlo así o si cortarlo, es que no sé qué hacer. Porque el pelo liso me gusta corto, el pelo rizado me gusta largo, el flequillo me gusta con el pelo liso. Con el pelo rizado no me gusta flequillo, entonces tengo aquí un caos mental que no sé qué hacer con mi pelo. Esto es un drama, lo sabéis, es un drama que sí. Racking my brain for a way to tell you I'm so sorry. I wasn't ready, but I lost it when you let me look into your heart. Now I'm falling fast, and I'm falling hard. So I'll give you my world if you'll make it turn. And I'll give you these words if you don't let them. Lo primero, siento la calidad, pero acabo de grabar un vídeo y se me ha acabado la batería de la cámara, así que estas camaritas no duran nada, de verdad. No entiendo por qué hacen las baterías tan cortas de duración. Bueno, no vamos a eso. Hoy venimos a hablar de libros, ¿vale? ¿Por qué he venido a hablar de libros? Dentro de poco voy a grabar un vídeo de libros y os voy a contar los libros que me he leído desde la última vez que hablamos de ellos. Pero me apetece mucho, porque es que me encanta leer, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de estos libros que todavía no me he leído, pero que tengo en casa. No sé si os pasa, pero yo me estoy leyendo libros y ya estoy pensando en los siguientes. Me quiero leer tantas cosas a lo largo de mi vida, pero no me doy cuenta de que, chica, poco a poco, ¿sabes? Que está, ahora estás con estos y listo. Pero bueno, la cosa es que entre ir a tiendas de segunda mano y encontrar los libros que querías encontrar,
Y algunos que me han ido enviando y tal, pues al final he ido acumulando bastantes libros, como podéis ver. Así que vamos a hablar un poco de ellos porque sé que hasta que me los lea queda mucho tiempo. Porque ahora estoy con otros, hay algunos otros que tampoco os voy a enseñar porque vamos a hablar de ellos en el siguiente vídeo. Así que sí, ¿vale? Voy a empezar por el orden en el que me los he cogido. Vale, sumamos sistemas. Hay una tienda de segunda mano que se llama Reread, que seguro que la conocéis porque está en prácticamente todas las ciudades de España. Y es que es una maravilla. Antes era un libro 3 euros, 2 libros 5 euros y 5 libros 10 euros. Ahora ha subido un poco el precio y es un libro 4 euros, 2, 6 creo que son y 5, 12. Que aún y todo sigue teniendo muy, muy buen precio, pero es un pelín más caro que antes. Y nada, entonces yo cada vez que voy ahí pues echo un vistazo porque es que de verdad hay veces que te encuentras con maravillosos libros como ya veis estos, que es que están nuevos y es que un libro así te vale 20 euros en una librería. Es que chicas, es que está nuevo, ¿vale? El primer libro que me cogí, me compré estos dos a la vez, fue este de Ana Gabalda. Por si no lo sabéis, yo me leí un libro de Ana Gabalda que lo tengo por ahí, esperad. Sí, aquí está. Es este, se llama Juntos Nada Más y es uno de los libros más preciosos que me he leído en toda mi vida, así que he decidido darle una segunda oportunidad a la autora y comprarme este suyo, que es el de El Consuelo. No tengo ni idea de qué va y no quiero tener idea de qué va, porque me encanta llegar a los libros sin ni siquiera haber leído lo de detrás. La verdad, soy así, me gusta que me sorprendan. Tiene muy buena pinta, es que chicas, está nuevo, en plan, no me digáis que no. ¿Qué diferencia hay? Decidme. Pues este libro me costó 3 euros y este libro me costó 20. Igual está más. 21, mira, 21. Es que es heavy, ¿eh? Muy heavy. Hay libros más viejitos como este, pero claro, cuando son de Julia Navarro no te puedes resistir a ellos. Así que vi esta maravilla de Julia Navarro y me lo compré. Es La Biblia de Barro, tampoco sé de qué va, ni quiero saberlo. Me leí el de este, lo dejamos para el próximo vídeo. Bueno, que me leí uno sí, que es que, vamos, en mi top 3 libros está, junto el de Ana Gabalda también está en mi top 3, ¿vale? Con muchas ganas de leerlo también. Una editorial de libros me envió estos 3, que bueno, me estoy leyendo este, que es el diario para estoicos, es como una nota estoica para cada día, durante un año, entonces te lees una cada día. Y está muy guay, la verdad que me está encantando. Elegí también estos dos. El primero de Hyperfocus o Hyperfocus para concentrarse más. No sé, la verdad que el tema de la concentración me parece apasionante. Y si me dan más tips para concentrarme más, pues la verdad es que nunca están de más, ¿vale? Este tipo de consejos. Y por último me enviaron este, el de inteligencia emocional, porque a mí es también un tema que me apasiona, la inteligencia emocional. Yo soy una persona muy sensible, entonces todo aquello relacionado con la sensibilidad y la inteligencia emocional, pues es que me gusta muchísimo aprender sobre ello. Creo que todos deberíamos aprender sobre ello para intentar entender más al resto y desarrollarnos la empatía y sobre todo pues ser más conscientes de, en general de todo. Este me leí un par de páginas porque no me pude resistir el día que me llegó, pero es que ahora mismo estoy leyendo 4 libros a la vez. He decidido parar de aumentar el número de libros, ¿vale? Y centrarme en esos 4 y tenerlos una vez y ya solo leerme 2 a la vez. No puedo más, no lo voy a repetir. Pero es que claro, me dan como tantas ganas de leer todos que digo, no puedo elegir por cuál empezar. No sé si os pasáis sobre mí mucho y en mi Goodreads podréis verlo. De hecho, en realidad me estaba leyendo otros 2 libros más, en plan 6. Pero dije, vale, estos 2 los quito, los aparco ahora mismo y ya los retomaré dentro de un tiempo porque es que no puedo conseguir 6 libros a la vez. Mira, 4 todavía es bastante factible. Bueno, bastante al límite, ¿vale? De ser factible, pero ya 6, demasiado. Y hace un par de semanas me volví a pasar por Reread, que voy aproximadamente pues una vez al mes o cada 2 meses mínimo. No voy más porque es que siempre que voy me acabo comprando algo. Cogí estos 2 libros. El primero, sinceramente, no sé por qué me lo cogí. Ni siquiera sé si me va a gustar. Me leí lo de atrás. Tampoco se me atrajera mucho, pero dije, bueno, ¿por qué no? A veces me gusta coger libros así y luego normalmente me suelo arrepentir, pero ha habido ocasiones en las que dices, menuda maravilla de libro y no me lo hubiera leído nunca, ¿sabes? Así que he decidido dar una oportunidad a este que se llama Nikonsky y no sé, al final también que sea un libro cortito, pues yo creo que me va a hacer leerlo, lo leeré y os lo comentaré dentro de
un par de vídeos de libros probablemente. Y por último, este libro que llevaba buscando tanto tiempo. Es que lo he visto mil veces en la librería y he estado en todas a esto de cogérmelo. Pero como os digo, pues estaba leyéndome ya muchos libros a la vez y dije, otra vez será. Pero claro, cada vez que iba a Riri, pues lo buscaba, pero no lo encontraba hasta este día. El alquimista, chicas. Conseguí el alquimista por 4 euros y no me digáis que no es una edición bien buena. Y mira, por dentro está genial, blanco, súper blanquito. Muy feliz. El mejor regalo del mundo, libros. Es que no hay nada más bonito que leer. Cerramos aquí el February Journal, espero que os haya gustado mucho, ha sido un mes bastante guay, la verdad estoy muy contenta. Me ha hecho desconectar un montón, reconectar también conmigo misma y bueno, en marzo se vienen cosas muy chulas también, así que es un mes que realmente me apetece, aunque a la vez me da un poco de pereza porque ya sé que a partir del lunes me voy a poner en serio ya con la universidad, rollo retomar la rutina de verdad, porque al final entre que he tenido prácticas y he acabado súper cansada y tal, pues no, esta semana la verdad que no he conseguido ponerme demasiado. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, os mando muchos besos desde aquí y nos vemos el próximo domingo a las 6 como siempre.